El viernes 5 de octubre, los diputados aprobaron en primer debate la reforma fiscal. Sin embargo, todavía está lejos de convertirse en una ley de la República. Ahora entra una etapa en la que, al menos durante un mes y medio, va a estar fuera de las manos de los diputados. Me acompaña Aarón Sequeira, él es periodista de Política de la Nación, quien nos va a explicar de qué se trata todo esto. Aarón, contanos ahora cuáles etapas vienen y qué va a pasar durante este mes y medio. Ok, los diputados el viernes, después de aprobar el proyecto de ley, también aprobaron una moción. En esa moción se pusieron de acuerdo, prácticamente fueron 56 votos contra uno, en enviar el proyecto a consulta de las instituciones que afecta. Entre esas instituciones está el Banco Central, el ICE, el INSS, las universidades, las municipalidades, los bancos del Estado. Son consultas que, según la presidenta legislativa, ya se hicieron, pero sobre una versión anterior del texto. Entonces, ese mismo día se enviaron los correos a las diferentes instituciones para consultar el proyecto. Las instituciones tienen 8 días hábiles para responder. Eso se toma en cuenta a partir de este lunes y los 8 días se cumplirán el miércoles. Si mal no recuerdo, el miércoles 17 de octubre. Entonces, ese día ya la presidencia legislativa podrá fijar una fecha para el segundo debate. También se tomó la decisión el mismo viernes de enviarlo a publicación en la Gaceta para cumplir con el principio de publicidad del texto. Sin embargo, la orden se gira este lunes. Tomará 2-3 días la publicación, siendo que se hace de lo más inmediato posible, y después de eso la presidencia podrá fijar el día para el segundo debate. La posibilidad es que ese segundo debate se fije para el jueves 18 de octubre, un día después de que se cumplan los 8 días de plazo. Okay. En esas instituciones tienen 8 días para hacer alguna, para responder, para dar su punto de vista y cuánto tiempo después, digamos, podrían los diputados, no sé si tienen que seguir discutiendo sobre lo que ellos digan, sobre lo que las instituciones respondan. Se supone que las respuestas de las instituciones no son vinculantes. Okay. La idea es que las instituciones opinen sobre el texto y en una etapa en que se pueda hacer, se modifiquen cosas del proyecto. Posiblemente lo que pase es que se cumpla el plazo. Muchas veces las instituciones piden prórroga, en este caso la Asamblea no daría prórroga y solamente cumple con los 8 días de consulta. Las que se reciban, las respuestas que se reciban se introducen o se incluyen en el expediente legislativo, quedan constando ahí, pero la Asamblea tiene la potestad de no hacer caso a esas opiniones. Incluso podría simplemente, si una institución le pide prórroga, negarla y dar por consultado el proyecto. Okay. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó con la Corte, con la consulta que hizo del texto pasado. La versión original del plan fiscal fue consultado, pero llegó muchos meses después. En este caso, habría que esperar si la Corte Plena, si el Poder Judicial, responde dentro de los 8 días. Uh-huh. Ahora, existe también la posibilidad de que los diputados hagan la consulta también a la Sala Constitucional. ¿Eso es un hecho de que va a suceder o no? Por el momento no se ha presentado la consulta. Hay fracciones legislativas que han dicho vamos a presentar la consulta, pero ¿por qué no se hace ahora? Porque los diputados aprovechan estos 15 días y hasta que la presidencia legislativa señale la fecha del segundo debate, entonces ese mismo día del segundo debate los diputados asisten a la sala cuarta y presentan la consulta. Es una consulta facultativa, no es obligatoria. Ellos tienen la potestad de hacerlo. La sala tiene un mes para responder, 30 días naturales, pero bien podría ser que nadie la consulte y el proyecto se apruebe en segundo debate. El trámite de segundo debate en el plenario, los diputados lo realizarían posiblemente el jueves 18, si nadie lo consulta, y cada uno podría hablar 10 minutos. Entonces, la consulta se anuncia, o la fracción que consulta el proyecto a la sala, la anunciaría
en el momento en que la presidencia va a poner a votación el proyecto. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Entonces, si no lo consultarían, solamente estaría 2 semanas suspendido el trámite. Si lo consultan, pues se le añadiría ese mes. Uh-huh. Y en este caso, ¿esa consulta podría no ser de un solo diputado? ¿Cuántos tienen que haber mínimo para poder enviarla a la sala constitucional? Ok, es importante que un solo diputado no puede consultar a la sala. Uh-huh. Podría ser que un diputado tenga la propuesta de consultarlo, pero para eso necesita como mínimo las firmas de 10 diputados, según lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, la idea es que tenga las 10 firmas, pero también fracciones como la de Restauración Nacional han dicho que van a consultar y esta fracción de Restauración tiene 14 diputados. Entonces, sobradamente tiene las firmas para presentar la consulta. Y además también ya se ha opuesto a varios aspectos del procedimiento del plan fiscal. Entonces, es muy posible que sí se consulte y que además de estas 2 semanas de publicación y consultas a instituciones, se le sume el mes. Okay. Mientras todo esto sucede en la asamblea, ¿qué está pasando? Hay una agenda complementaria que también los diputados en la que tienen que trabajar. ¿Qué hay en lista de espera en la asamblea? Correcto. Son dos cosas. Por un lado está lo que podríamos llamar una agenda complementaria del plan fiscal, que se compone de proyectos que los diputados se han comprometido a presentar, pero no pueden presentar todavía, sino hasta que el plan fiscal sea ley, uh-huh. Para corregir algunos aspectos que se pusieron de acuerdo en modificar o errores por corregir o discusiones posteriores que dar, por ejemplo, la de cómo ponerle el impuesto de renta a las cooperativas, también cómo modificar el régimen de zonas francas. También hay un acuerdo para que los salarios de los maestros no se vean afectados por la reducción de un plus salarial que se llama recargo, que es el plus que le permite al ministerio asignarle varias funciones a un docente y así no tener que contratar más personal. Esa sería como una especie de agenda complementaria. Vamos a empezar a ver cómo se negocia, si hay proyectos que ya se van a presentar. Y también los diputados tienen muchos pendientes. Hay un presupuesto extraordinario, más o menos por 300 mil millones, que cubriría las necesidades de gastos del último trimestre. También viene el presupuesto nacional de la República para el próximo año. También hay comisiones como la comisión que va a analizar lo que falta para que el país pueda entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y también hay pendientes de muchos años como los nombramientos de magistrados. Hay nombramientos de magistrados en el plenario que ya están nada más para votar y también hay otros que se están tramitando en la Comisión de Nombramientos. Todo esto se empezará a negociar a partir de hoy para ver qué va a estar en el primer lugar, digamos, qué va a tener prioridad de los diputados. Aaron, muchísimas gracias y muchísimas gracias por informarse en La Nación. Recuerde que en nuestra versión impresa y en nación.com puede seguir informándose de la reforma fiscal.